Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Conmemoran 55 años del sabotaje al vapor La Cubre. Continúan Cuba y la Unión Europea negociaciones para un acuerdo de diálogo político y cooperación. Demandan abogados laboristas estadounidenses exclusión de Cuba de lista de países patrocinadores del terrorismo. Ratifican Fuerzas Armadas de Venezuela fidelidad a la revolución bolivariana. Trabajadores portuarios y pueblo de la capital en general rindieron tributo hoy a las víctimas del atentado terrorista al vapor La Cubre, al conmemorarse los 55 años de aquella criminal acción. Encabezó la conmemoración la miembro del Buró Político del Partido y primera secretaria en La Habana, Mercedes López Acea. Con la colocación de ofrendas florales de Fidel y Raúl y un minuto de silencio a los caídos, comenzó el acto de homenaje a las víctimas de la explosión del vapor La Cubre en el mismo lugar donde hace 55 años la tragedia conmocionara a la nación. En nombre de familiares y allegados, el joven Víctor Mezquías recordó con inmenso dolor el suceso que no le dejó conocer a su abuelo materno, quien dejara a su mamá con solo 2 años de vida. Al hablar sobre los sucesos tristes en el puerto de La Habana, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte, destacó que con esta acción terrorista se trataba de atemorizar al pueblo y detener la marcha de la naciente revolución. La valentía y la acción humanitaria del pueblo no se hicieron esperar. Avanzaron hacia el peligro obreros, milicianos, soldados del ejército rebelde, de la Policía Nacional Revolucionaria, bomberos y vecinos cercanos a socorrer a las víctimas de inmediato y como ratificación del compromiso que había asumido con su pueblo, en este lugar se personaron Fidel y otros principales dirigentes de nuestra revolución. En el aniversario 55 de la explosión de La Cubre, trabajadores portuarios en representación del pueblo honraron la memoria de las víctimas del terrorismo de aquel 4 de marzo de 1960. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, señor Anthony Ley, realiza una visita a nuestro país. Entre sus objetivos están apreciar el aporte de Cuba a la cooperación sur-sur y la experiencia en el desarrollo infantil en las edades más tempranas. El director ejecutivo de UNICEF fue recibido este miércoles en la Escuela Latinoamericana de Medicina con la cordialidad que caracteriza a estos buenos anfitriones. El rector de la institución explicó las características del proceso formativo que desde hace 15 años tiene lugar aquí y acotó que el actual programa de estudios acoge a unos 6.700 jóvenes de 117 países. El visitante dijo sentirse impresionado. Mi primera pregunta es si ustedes tienen una pastilla que yo pudiera tomar para que me pudiera ser más joven, lo suficientemente joven para venir y poder ingresar en esta escuela y estudiar. Estoy muy impresionado con los números y también con la calidad y la filosofía. Y por eso este era un lugar que yo tenía muchos deseos de visitar en mi visita a Cuba, porque había escuchado el trabajo tan bueno que ustedes estaban realizando. Más adelante fructificó un ameno encuentro con jóvenes de diferentes naciones. Él quiso saber por qué vinieron hasta aquí y qué proyectan para su futuro. Ellos dijeron haber escogido la que consideran la mejor escuela de medicina en todo el mundo. Para mañana, la agenda del director ejecutivo de UNICEF prevé una visita comunitaria a la barriada capitalina del Autumn.
El programa Educa a tu Hijo, un círculo infantil, un policlínico y un consultorio médico le pondrán en contacto con el desarrollo infantil temprano desde la realidad cubana. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El noveno encuentro internacional de abogados laboristas estadounidenses y del movimiento sindical comenzó este miércoles en el Hotel Nacional de Cuba. El evento analiza temas relacionados con los conflictos laborales y los vacíos legales que aún existen en el mundo en torno a los derechos de los trabajadores. El señor Dean Hubbard dirige la sección laboral de la organización que en Estados Unidos promueve activamente la protección de los trabajadores, mujeres, discapacitados, discriminados racialmente, entre otros. Este hombre aplaude la decisión de los presidentes de Cuba y su país de restablecer relaciones diplomáticas, pero reconoce que Estados Unidos tiene temas en los que avanzar para llegar a ese punto. Es muy importante que los Estados Unidos quitan Cuba inmediatamente de su lista de supuestos state sponsors of terrorism. Nunca ha habido justificación para que Cuba esté en esta lista, y la administración del presidente Obama tiene el poder para hacerlo inmediatamente. Los participantes en el noveno encuentro internacional de abogados laboralistas y del movimiento sindical analizarán temas referidos también al nuevo contexto laboral cubano. Pondrán énfasis en el conocimiento de las nuevas figuras de la economía sobre sus derechos en materia laboral. Lo que es importante es seguir profundizando en el conocimiento, sistematizarlo y sobre todo ejercer bien el derecho de trabajo, porque en la medida que lo hagamos bien, funciona mejor la cooperativa, funciona mejor la actividad de trabajo por cuenta propia. A este foro asisten más de 200 delegados de 16 países de América Latina, Norteamérica y Europa. Los debates defenderán el enfoque del derecho orientado a la integración. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba y la Unión Europea continuaron este miércoles la negociación de un acuerdo de diálogo político y cooperación. El viceministro de Relaciones Exteriores, Abelardo Moreno, recibió en la sede de la Cancillería a Christian Lefler, director ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior. Los equipos negociadores conversaron acerca del contenido del nuevo convenio. En particular, analizaron los temas de cooperación y diálogo sobre políticas sectoriales. Cuba y la Unión Europea discuten este documento desde abril de 2014. Los pasados encuentros entre las partes transcurrieron con normalidad y sobre bases de igualdad y respeto mutuo. El intercambio diplomático comenzó este miércoles y se extenderá hasta el jueves. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A pesar de los años de conflicto entre Cuba y Estados Unidos, muchas personas han luchado para promover un cambio de política hacia nuestro país. Expertos como Wayne Smith consideran que este necesario cambio de Washington hacia la isla es el primer paso para el restablecimiento definitivo de las relaciones. Wayne Smith es uno de los diplomáticos estadounidenses que mejor conoce Cuba. Ha estado en la isla en varios momentos históricos. Vivió el triunfo de la revolución siendo tercer secretario de la embajada de su país, y tras años de ruptura, al establecerse las secciones de intereses, volvió como jefe de esa representación. Ahora, ante los diálogos entre Washington y La Habana, se siente feliz porque ve una espera de más de 5 décadas terminada. Por fin llegamos al punto de estar dispuestos a tener un diálogo. Tantos años en el pasado, cuando he dicho, bueno, por supuesto, por lo menos podemos tener un diálogo, no ha sido posible. Ahora es. Por fin. Él, también autor de varios libros, entre ellos de Cuba, considera que en el presente no se pueden repetir errores del pasado. Hemos cometido tantos errores en el pasado, no debemos repetirlos ahora. La primera cosa, la cosa más importante, es que debemos estar, las dos partes, debemos estar dispuestos a tener un diálogo, a negociar, y ser flexibles. La embajada del futuro no tendrá nada que ver con la embajada del pasado, porque esa embajada no está dispuesta a dialogar, a tener negociaciones, nada. Ahora sí, la próxima embajada tiene que tener esa disposición
de hablar, de consultar, de tener un diálogo. Este hombre, testigo de tantos momentos, sueña ahora con vivir otro, la apertura de embajadas de Cuba y Estados Unidos, un momento, dice él, cada vez más cerca. José Luis Oviedo, René Duarte y Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, a los diálogos de paz, solicitaron este miércoles al gobierno colombiano la apertura de sus archivos oficiales y de la información clasificada de inteligencia sobre el conflicto armado, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos y evitar que se repitan. Ello se sumaría a la información recopilada por la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. La iniciativa contempla también que se tenga acceso a la información del gobierno de los Estados Unidos. En la jornada final de las conversaciones, sesionará la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, en la que intervendrán militares colombianos de alto rango en activo que desde hoy están en La Habana. También se realizará la tercera visita de expertas en temas de género. Buenas noches. Hoy se efectuó la conferencia de prensa de la tradicional carrera y caminata Maratón de la Esperanza Terry Fox, que contó con la asistencia del señor Yves Gagnon, embajador de Canadá en Cuba. A propósito del evento que se efectuará el viernes 14 de marzo a las 10 de la mañana en todos los municipios del país, Yves Gagnon ofreció sus declaraciones a la periodista Niurka Talancón. Esta nueva carrera, esta nueva edición en Cuba plantea retos. ¿Qué esperan de ella? Bueno, como cualquier año, el propósito siempre es el mismo, es la lucha en contra de esta enfermedad que daña a tantas familias alrededor del mundo, incluyendo desafortunadamente a familias cubanas. Entonces, por eso apoyamos nosotros, oficiales canadienses, a este evento mayor que tiene lugar en su país cada año, cada marzo, cada mes de marzo, y que permite no solamente acercar los canadienses y los cubanos, pero también hacer una contribución aún modesta a la lucha contra el cáncer. ¿Cuánto representa Cuba entonces en esta carrera internacional? Bueno, después de Canadá, el lugar del país, del mundo donde la carrera es más popular, lleva más gente participando, es precisamente Cuba. Entonces es algo muy muy importante para los canadienses y es una indicación de la amistad. Cuando hoy día vienen más de 1 millón de canadienses cada año en su país, entonces eso es una medida, digamos, del interés y de la simpatía que tienen los dos pueblos para el otro. Pasamos al judo, pues la provincia de Matanzas se coronó hoy por tercera ocasión campeona del torneo por equipos correspondiente a la última fecha del nacional de ese deporte, rama masculina, al derrotar en la final a Santiago de Cuba, mientras el tercer lugar lo compartieron La Habana y Cienfuegos. Según nos informó el periodista Aurelio Prieto Alemán, Andy Granda resultó el más destacado al ganar todos sus combates por ipón, incluyendo el subcampeón mundial José Armenteros. El más técnico fue Liester Cardona, en tanto el mejor combate recayó en Iván Silva y José Sotomayor en 81 kilogramos. Por último, la distinción de mejor árbitro fue para Giovanni Bustamante. Finaliza así este segmento deportivo. Tenga una excelente noche. Por primera vez en los últimos años, las escogidas de tabaco en Pinar del Río comenzaron a recibir y seleccionar las hojas destinadas para capas, lo que permitirá una respuesta más segura a las necesidades de materia prima para la industria de los mundialmente famosos habanos. Como se recordará, este noticiero alertó hace unos meses que la tradicional demora en la apertura de las escogidas perjudicaría otra vez a los productores que disciplinadamente siembran temprano el tabaco tapado y, por supuesto, a la economía del país en general. Seleccionadas en base a su tamaño, calidad, color, textura y brillo, las mejores hojas de la actual cosecha pasan de las gavillas al beneficio según sus clases. Catorcena o segunda especial de viso seco ligero representa aquí la óptima clasificación destinada solo a las capas más sobresalientes. En la escogida, el tabaco tapado comienza su proceso de manufactura y reafirma el augurio de un buen resultado este año, tanto para la industria como para los campesinos.
Ellos cobran por un resultado final, cobran por la hojita, según la clasificación, y la clasificación está determinada en 23 clases. Estas clases son diferentes y según la clase es el resultado. Y la clase alta es la que más resultados recibe y ellos lo que luchan es por la clase alta. La siembra temprana, que en la provincia ascendió a más de 16.000 hectáreas, permite el adelantado arranque del beneficio. La ampliación de la cura controlada reduce también el ciclo de la cosecha y posibilita cumplir antes con los compromisos de la exportación. La cura controlada, que es una de las cosas que hoy nos permite el arrancar temprano el beneficio. Por ejemplo, nosotros este año logramos llevar a Cafrisa alrededor de unos 65.000 cubos, y que eso nos permitió curar alrededor de una 18 a 19 toneladas de tabaco que tenemos lista para el proceso de beneficio. Directivos de Tabacuba estiman en más de 26.096.000 cujes el resultado de la presente zafra. Luego de procesar el tabado en las escogidas, en mayo comenzará el beneficio de las variedades de sol. Así se pretende concretar un modelo de cosecha que sirva de base para el futuro crecimiento y desarrollo del tabaco. Desde Pinar del Río, Ramón Crespo Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La producción y venta de la papa genera polémica cada año entre los consumidores, ¿verdad? Así es. Los discretos volúmenes de cosecha de años anteriores provocaron el desabastecimiento de ese producto y largas colas en los mercados seleccionados para su distribución. Así mismo es, pero para ofrecer más detalles sobre este tema, la periodista Talía González recorrió mercados concentradores, frigoríficos y también agromercados en la capital. Estas colas en varios agromercados de La Habana son para comprar papas. Estas colas tienen que ver con el gusto del cubano por ese alimento, pero sobre todo ante la incertidumbre de poder comprarlo, pues en temporadas anteriores la papa duró en estas tarimas poco tiempo. Lamentablemente están pasando cosas que no deben pasar, que hay gente que están cogiendo para revenderla en los alrededores. ¿Usted le compra a los revendedores? No, para nada. Te encuentras en el camino 50 pesos una java de papa, 50 pesos, 20 pesos un turno, ¿qué cosa es eso? Habiendo en existencia, la gente hace su cola y no le da oportunidad a esas personas que vivan del lucro. No es un problema de que yo piense o no que haya que ponerla normada. Sencillamente hacer un análisis de la cantidad de papa que se está cosechando y bueno, distribuir por más municipios, en el mismo municipio distribuirlo en diferentes lugares. La producción de papas se redujo, entre otras cuestiones por la falta de semillas y el alto costo económico para producir ese tubérculo. Pero en la actual campaña las noticias parecen ser mejores. Los niveles de cosecha serán mayores, al menos así lo han afirmado funcionarios de la agricultura. También lo corroboran estas imágenes, captadas por nuestra cámara, de la llegada de la papa a los mercados concentradores y frigoríficos. ¿Esta papa es de Cienfuegos? Sí, de Orquíta, municipio, provincia de Cienfuegos. ¿Hay mucha papa por allá que han producido este año? Sí, hay bastante, de buenos rendimientos. Se está trayendo una cantidad de toneladas que hay que traer para acá, un plan que hay de Cienfuegos para acá, y lo otro se está distribuyendo en Cienfuegos. Para los consumos sociales y las cabeceras de municipios y la cabecera de Cienfuegos. Municipios y fuerzas, para los mercados. También en los frigoríficos se comienza a guardar el producto en condiciones de temperaturas adecuadas para conservarlo entre 4 y 6 meses. Mientras, en La Habana, donde está la mayor demanda, se distribuye la papa desde el lunes en los mercados estatales del EJT y arrendados. Se comenzó por 6 municipios de la capital, los municipios de Diez Octubres, Cerro, Plaza, Playa, Habana Vieja y Centro Habana, lo que paulatinamente se va a ir abriendo, tanto la cantidad de unidades como la cantidad de municipios, según vayan aumentando los niveles productivos. Aún cuando la producción es mayor este año, informaciones ofrecidas por directivos de Comercio e Interior a este noticiero dan cuenta de que su distribución será en lo fundamental para las provincias donde se produce la papa. Una situación que se da no solo con este gustado producto del agro, otros corren igual suerte. Está condicionado, además de los problemas con el transporte, a la necesidad de seguir produciendo más y con mayor eficiencia en la agricultura. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal, mis amigos? El tiempo sigue inalterable. Altas presiones influyen sobre Cuba
casi ninguna nubosidad, sin lluvia, calor. Quiere decir que el día de hoy fue casi igual que el de ayer, y de mañana casi igual que el de hoy. Y el pronóstico es mucho sol por la mañana en el occidente del país y mínima 19-21 grados. Por la tarde subirán las temperaturas, calor 30, 31, 32 grados con cielos parcialmente nublados y sin lluvia. Y para la zona central, pues ahí tendremos también mucho sol por la mañana, 20 grados de mínima por la madrugada. En la tarde, valores de 31, 32 con sol y algunas nubes. Mientras que en el oriente del país puede ser que haya por la mañana cielo parcialmente nublado en zonas de la costa norte, con nublado ocasional, con chubasco aislado, nada más. En el resto, mucho sol y mínimas de 20 a 21 grados Celsius. Por la tarde, las temperaturas subirán a 32, 33, con cielos parcialmente nublados. Y en los próximos días, fíjense ustedes que casi no hay variación. Seguimos con muy buen tiempo, algún chubasco aislado en zonas de la costa norte, sábado y domingo. Y en cuanto a las temperaturas, pues estables y subiendo, ligeramente más frescas sábado y domingo para la costa norte del occidente y también del centro, altas para la zona oriental. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. El cambio de horario de verano es una práctica internacional con una gran incidencia en el ahorro de energía. Este año corresponde hacerlo el domingo 8 de marzo, por lo cual a las 12 de la noche del sábado 7 de marzo deberán adelantarse una hora las manecillas de los relojes, dando fin así al actual horario normal vigente desde el 2 de noviembre de 2014. Firmado Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía, ONURE, Ministerio de Energía y Minas. Gracias. Repasemos otros temas del acontecer internacional. El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, ratificó hoy la unidad cívico-militar y el carácter bolivariano de las Fuerzas Armadas de la Nación Suramericana en medio de los ataques de la derecha apoyados por Estados Unidos. Padrino destacó que ante las amenazas de golpe de Estado, las políticas de paz se sustentan en la unidad del pueblo y sus Fuerzas Armadas, lo que garantiza la soberanía y la independencia. También dijo sentirse orgulloso como ciudadano de la tierra natal de Simón Bolívar, en respuesta a grupos opositores que aseguraron que eliminarán el carácter bolivariano de la institución armada en un supuesto gobierno de transición. El titular de la defensa hizo públicas sus declaraciones durante una jornada de gobierno de calle en el estado de Guárico para atender las necesidades de la población. El grupo islamista nigeriano Boko Haram divulgó un video en internet sobre la decapitación de dos hombres a quienes acusó de espionaje, emulando las acciones difundidas por los yihadistas del llamado Estado Islámico que operan en Siria e Irak. Pero para conocer más sobre Boko Haram, sus fines y el escenario en que actúa, los dejamos con el análisis de nuestra periodista Daisy Gómez. Muy buenas noches, Daisy. Gracias a ti, Añé. Buenas noches para todos. Boko Haram, en idioma Hausa, significa lo falso está prohibido. Su objetivo proclamado es fundar un califato islámico en el norte de Nigeria, la parte más atrasada del país. Se conoce poco del funcionamiento interno de Boko Haram, aunque expertos en el área estiman que surgió en 2002 en esa región, donde convivió en relativa paz con dirigentes comunales. Sus acciones armadas se inician con fuerza hace 5 años, cuando su fundador, Mohamed Yusuf, muere en una operación de efectivos de seguridad nigerianos. Su actual jefe es Boubacar Tchekka, a quien califican de carismático, estudioso del Islam, políglota en lenguas africanas y por cuya cabeza Estados Unidos ha ofrecido 7 millones de dólares. Pero profundicemos en ese contexto. Boko Haram concita la atención pública internacional con el secuestro en abril último de 200 niñas en una escuela de Chibok en el estado norteño de Borno. Algunas que han logrado escapar denuncian que han sido violadas y vendidas como esposas. Realmente, desde inicios del pasado año a la fecha, los ataques de esa organización terrorista se han intensificado. Como consecuencia, existen hoy más de 200.000 personas desplazadas dentro de Nigeria y en estados vecinos como Níger, Camerún y Chad. Este último es el tercer país que es blanco de las agresiones de esa agrupación armada. El peligro que representa Boko Haram para la región ha llevado a que los 10 gobiernos de África Central acordaran contribuir significativamente a los 100 millones de dólares destinados para enfrentarlo.
Es llamativo que Boko Haram haya emergido en Nigeria, el país africano más poblado y con la segunda reserva mayor de petróleo del continente, detrás de Libia y hoy el más grande productor del hidrocarburo en África. Nigeria es un suministrador clave de Estados Unidos y en menor medida de Europa. En los últimos años, Abuja también le vende a China. Además, el subsuelo nigeriano guarda las mayores reservas de gas natural del llamado continente negro y considerables existencias de minerales preciosos y raros, así como uranio. Ante tanta riqueza, aún no está claro quién financia a Boko Haram, que como el autoproclamado Estado Islámico, usa videos y redes sociales para emitir sus mensajes atemorizantes y pone ya en peligro las elecciones fijadas para fines de este mes en Nigeria. Como ven, mucho queda por saber sobre qué hay detrás de ese engendro terrorista. Gracias por su amable atención. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Julio Olivo, denunció hoy que hubo sabotaje en las fallas tecnológicas que impidieron divulgar el escrutinio preliminar de las elecciones del domingo. El funcionario afirmó que fue saboteado el proceso de transmisión y que lo demostrará en los tribunales para que sean sancionados los responsables. El fiscal argentino Gerardo Pollicita recurrió este miércoles el fallo del juez Daniel Refecas, que desestima la denuncia presentada contra la presidenta argentina Cristina Fernández y otros funcionarios. El magistrado insiste en que no hay un solo elemento de prueba para el delito que se imputaba a la presidenta. El Departamento de Justicia estadounidense exoneró hoy a Darren Wilson, el policía blanco que mató en agosto pasado a Michael Brown en Ferguson, Missouri, al considerar que la gente no violó los derechos civiles cuando disparó contra el joven afro-norteamericano desarmado. Los fiscales no hallaron que las acciones de Wilson constituyeran motivo para incriminarle. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Muy buenas noches. Hoy comenzó la Feria del Libro en Pinar del Río. Destacan allí los sellos Loinaz y Cauce, que han editado más de 400 títulos. Al mérito de las editoriales territoriales surgidas hace 15 años, se refirió el asesor del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Abel Prieto. Hay libros muy buscados de las editoriales territoriales. Han ganado premios de la crítica, han ganado premios de edición por la calidad, por el diseño. Con motivo del aniversario 75 del ballet Dioné, con música de Eduardo Sánchez de Fuentes, el Ministerio de Comunicaciones pondrá en circulación una serie postal que tuvo su cancelación hoy. La prima bailarina absoluta Alicia Alonso, en ocasión del aniversario 75 del estreno del ballet Dioné, realizó la cancelación postal que rememora el acontecimiento. En el encuentro, Pedro Simón, director del Museo Nacional de la Danza, rememoró detalles fundamentales de la pieza coreográfica estrenada en 1940. Por su parte, Jesús Gómez Cairo, director del Museo de la Música, destacó los valores sonoros de esa obra danzaria, donde se incluyó por vez primera la música de un autor cubano, en este caso bajo la firma del compositor Eduardo Sánchez de Fuentes. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y termino felicitando al productor Humberto Hernández, escogido como el Premio Nacional de Cine 2015. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Mañana 5 de marzo se cumplen 2 años de la desaparición física del comandante Hugo Chávez Frías, un hombre que cumplía el destino de los profetas tras prender la luz de su época, abrir un tiempo histórico nuevo, marcharse joven y dejarle al pueblo el compromiso de continuar su proyecto. Hay hombres a quienes el concepto de la muerte les resulta completamente ajeno. Hombres a quienes, por el contrario,
solo corresponde una definición: la vida. Esto lo confirman hoy sobre todo quienes habitamos lo que definió otro hombre vital, José Martí, como la América nuestra. Los venezolanos, en una primera trinchera de combate, rinden tributo al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros, los que vivimos del Bravo a la Patagonia, levantamos su bandera. Y es que Chávez fue y es esencial en el combate por la emancipación de los pobres en nuestra América, por la igualdad plena. De ahí su condición de héroe universal. A 2 años de su partida, hombres y mujeres de los más diversos credos sienten viva su presencia. Y todo ello porque su verbo se multiplicó hacia los 4 puntos cardinales y lo esencial, hacia el alma de la redención social. Gracias por trascendernos como toda una leyenda, una vital leyenda. Sigues junto a nosotros. Fueron titulares en la emisión estelar el acto de recordación a las víctimas del sabotaje terrorista contra el vapor La Cubre. La continuación de las negociaciones para un diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. La demanda de abogados laboristas estadounidenses de la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y la decisión de la Fuerza Armada de Venezuela de reiterar su fidelidad a la Revolución Bolivariana. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.